Oseas 1. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Berí, en tiempo de Osías, Jotam, Ajas y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. Comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas. Ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé fue él y tomó a Gomer, hija de Diblayim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle el nombre de Israel, porque dentro de poco visitaré yo la casa de jeú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Israel, concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Y Yahvé dijo a Oseas: Ponle el nombre de no compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel, soportándoles todavía. Pero de la casa de Judá me compadeceré y los salvaré por Yahvé su Dios. No los salvaré con arco ni espada ni guerra, ni con caballos ni jinetes. Después de destetar a no compadecida, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo Yahvé: Ponle el nombre de no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros el que soy.